ya que tenemos muchas, muchas sorpresas como este Tiguan Comfort Line 2021. En este motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza, que ya es conocido, que viene con una caja DSG. Aquí la tengo. Ya viene con el gancho automático, ya no se tiene que poner, ya es en automático. Así que la verdad es que está buenísimo. Pues bueno, recientemente habrás visto que había hecho un video sobre Tiguan 2021, pero no tenía la oportunidad de tener una aquí. La verdad es que gracias a ustedes y por toda la preferencia que tengo con ustedes, quise hacer antes que nadie un video sobre Tiguan 2021 Comfort Line, ya que a lo mejor quizás mucha gente que es fan de la marca, pues bueno, ya conocerá que el gran cambio será el techo panorámico que podemos visualizar aquí. Entonces la verdad es que está muy padre porque no tienen que irse hasta el precio de R-Line. Con la de Comfort puede ser bastante para el tema del techo panorámico. Viene con los postes en piano negro, los detalles en cromo de las puertas, los indicadores en luz diurna en LED, los faros de niebla y los sensores 360, al igual que la cámara de reversa. Tenemos nuestro interior en LEDered, que viene con las bolsas de aire. Trae lo que viene siendo 6 bolsas de aire en esta Tiguan Comfort Line. Viene con estas vestiduras en LEDered negro. Viene con los asientos automáticos, ajuste de lumbar. Viene con lo que son estos gajos ilustrativos en la parte lateral de la puerta. Este detalle cromado, molduras cromadas, el de la cajuela. Plásticos suaves que vienen en la parte del frente y los postes laterales, al igual que también las puertas. Viene con este volante en cuero. Volante multifuncional con corte recto deportivo, piano negro, encendido por botón. Traes freno de mano electrónico y el autohold, que es para cuando llegas al semáforo, ya no tengas que dejar presionado el freno, ya solito se queda en esa parte. La verdad es que viene con muy buen equipamiento. Faros de luz automática, ustedes ya lo conocen, saben que la verdad viene con un muy buen equipamiento. Prácticamente es el mismo que el de R-Line. La verdad es que pues también eso está bastante agradable y no te tienes que ir hasta el precio de R-Line. Aquí te dejo el precio en pantalla de lo que es Tiguan Comfort. Y hice esta toma para que pudieras ver que tenemos lo que son los asientos abatibles de la segunda fila. Pero aparte trae una tipo matraca en la cual ya quedan fijos, ya no se mueven. Entonces para temas de viaje y demás ya quedan completamente la banca abatida. Y pues bueno, quiero que veas este espacio, no sé si se alcanza a distinguir. Qué espacio tan enorme, que equivaldría más o menos aproximadamente como a 950 litros, que es la manera en la que medimos esta parte. Entonces la verdad es que queda bastante bien. Viene con tu techo panorámico completo, como puedes ver. Tengo disponibilidad en blanca y tengo una negra, también una gris platino. Así que Tiguan Comfort 2021, tengo ahorita de promoción lo que es el espacio en la taza. 9.9 la tasa la tengo especial. Si tienes buen historial crediticio y tienes cómo comprobar ingresos por nómina, la verdad es que contáctame, o por estados de cuenta. Contáctame, la verdad es que esta opción es para ti. Estrénala antes que nadie. Tengo 3 disponibles con tasa del 9.9. Así que la verdad queda bastante bien. ¿Sale? Viene con la cajuela automática. Aquí está. ¿Sale? Entonces también viene ya con el sensor para que tú lo pongas. Y en este caso, por ejemplo, con el pie, el sensor de patín, ya en automática, o la cajuela de patín, como la conozcan, se puede aperturar. ¿Sale? Tiene que estar la cajuela cerrada con el seguro. Tú te acercas con las cosas o te acercas y nada más con que traigas el sensor, solito lo hace. Entonces la verdad es que pues también viene con ese sensor. Viene con los plásticos suaves, 7 bolsas de aire, 1.4 turbo, sensor de punto ciego en los espejos laterales, que te avisa para motos, el techo panorámico, sensor de luz, luz diurna, sensor automático en faros, estas tomas cromadas en escapes, se ven bastante agradables, sensores 360 en la camioneta, la cámara de reversa. La verdad es que yo creo que por mucho y demás, esta camioneta la verdad es que es la mejor opción para ti. Es un SUV, de hecho, por no decir que prácticamente el mejor, pero sí de los mejores en el valor de reventa. No nos comparemos con otras marcas, la verdad es que nada que ver. El valor reventa de Tiguan y Golf es uno de los mejores en el mercado, así que pues bueno, cuida esa parte de tu gasto, la inversión, como lo quieras ver, y estrena un Tiguan que te va a dar un buen valor de reventa el día de mañana. De 5 estrellas, tenemos las 5 estrellas ante Latin Incap, no lo olvides también. Las tomas de aire trasero para la segunda fila. Vemos aquí cómo se ve esta parte frontal con los plásticos suaves, este compartimiento secreto. Contamos con lo que es nuestra pantalla de 8 pulgadas.
tenemos lo que es nuestro cargador de manera inductiva, nuestra palanca DSG, como te comentaba, tu encendido por botón, la dirección electrónica, el espejo que es electrocrómico en esta parte también, igual que los espejos laterales, como te comentaba, con el sensor de punto ciego. La verdad es que se ve bastante bien. Vamos a ver a esta toma para que veas cómo se ve el techo panorámico. La verdad es que yo creo que esto va a ayudar bastante, ya que muchos de mis clientes, no sé, tú opina, mi querido suscriptor, ¿qué opinas? La verdad es que yo creo que fue un buen cambio, ¿no? La verdad es que hacía falta que Macocos viniera desde una versión un poquito más de entrada. Y pues bueno, por último te comparto los cambios que vienen. En esta Comfort Line, como puedes ver, el cambio es el techo panorámico, que a mucha gente le va a encantar. Segunda, para R-Line, que de hecho tengo una disponible ya aquí, a quien le interese, color negra, disponible 2021. Aquí está. Cambia lo que es lo que es el tablero digital, Virtual Cockpit. Ya viene con GPS, viene con un GPS independiente para la pantalla. Y ya muchos ya vieron que en la 2020, en las últimas, ya venía con tablero digital. Pero en esta ya se puede incorporar el GPS, o sea, tu pantalla. Aquí te dejo una imagen de cómo se ve, ya se vería el Virtual Cockpit ya con los mapas integrados, adicional al GPS independiente que tiene. Al igual que un Wire Connect, que ya es como el famoso conocido Apple CarPlay y Android Auto, pero antes era por cable, ahora ya es como por estilo Bluetooth, nada más que es una conexión distinta, que es el wireless, en el cual ya vas a poder disfrutar del Waze, mapas, audiolibros y las aplicaciones que son compatibles con la pantalla, para que tú puedas ver como el espejo de tu celular, ya sin la necesidad de la conexión del cable. Eso viene para R-Line y High-Line. Y en Comfort-Line tenemos esta parte. En la versión Trendline Plus viene la incorporación de cámara de reversa, cosa que no la tenía. Viene con el mismo equipamiento, nada más que con cámara de reversa. A partir de Comfort para arriba, cajuela de patín, cajuela automática. Si tienes alguna duda, por favor, contáctame. Recuerda, sé de los primeros en estrenar Tiguan 2021 Comfort, R o Highline. Tengo de las tres versiones ya en 21, ¿sale? También tengo Trendline en 21, así que por favor, tasas especiales del 9.9 por el Buen Fin. Contáctame y no lo dejes pasar. Muchísimas gracias por ver los videos, por favor no olvides suscribirte y muchas gracias. Hasta luego.